Hola, ¿cómo estás? Otra vez juntos, así que listos para seguir trabajando sobre esta técnica tan completa que es el Pilates. Te quería recordar que venimos hablando de 6 principios que interactúan cuando uno está realizando los movimientos de este método. En primer lugar, hablamos de lo que es la respiración, hablamos del control, hablamos de la centralización, hablamos de la concentración y hoy te quiero presentar estos dos últimos que son la fluidez y que son la precisión. Cuando hablamos de lo que es la fluidez, hablamos que no hay movimientos estancos, ¿sí? O separado uno del otro. Si bien tenemos en algunos ejercicios diferentes fases, esas fases se continúan y tenemos que lograr realizarlas de manera fluida y controlada. Y cuando hablamos de lo que es la precisión de movimiento, hablamos de una exactitud. Por eso te pedimos que siempre realices esta técnica con algún instructor que pueda ir viendo si lo que estás ejecutando lo estás haciendo de manera correcta. Y cuando se indica el movimiento en cierto rango, hay que respetarlo porque tiene su razón de ser. Así que hoy no vamos a entrenar con estos dos últimos, sino vamos a tratar de entrenar de la manera correcta. Los ejercicios con los 6 principios interactuando. ¿Está bien? Súmate al desafío y vamos a agarrar nuestra colchoneta y vamos a entrenar. Muy bien, vamos a hacer una pequeña entrada en calor. Entonces, antes de iniciar, vamos a movilizar nuestros hombros haciendo círculos. Ya vas a ir ajustando el abdomen, ya sabes de qué se trata. Así que vamos a ajustar nuestro centro. Vamos a llevar un brazo hacia atrás, cambias con el otro. Yo le estoy dando un poquito más de velocidad, pero si no podés, anda lento. Siempre es preferible calidad antes que cantidad. Última vez, muy bien. Flojitos adelante y atrás. Voy respirando. Mantengo una correcta alineación de hombros, de columna. Aflojo, muy bien. Pequeño circulito a nivel de nuestra cadera. Muy bien, círculos de rodillas. Eso, cambias hacia adentro. Lentamente a un lado y al otro. Me quedo de un lado. Extiendo. Me voy al otro. Extiendo. Volvés al centro. Flexiono. Extiendo. Volvés a flexionar, manos sobre muslos, redondito, presión y aflojamos. Muy bien, a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar y hoy vamos a trabajar en otra posición. Ahora te pido por favor que controles mucho tu alineación en la posición siguiente. Vamos a acostarnos de lateral, ¿sí? Una opción es dejar descansar tu cabeza sobre la mano y la otra opción es extenderte sobre el brazo. ¿Estamos? Es importante alinear la zona de escápulas y hombros y la zona de cadera. Bien adentro el abdomen, la pierna de abajo va a comenzar en flexión y en esta oportunidad el primer ejercicio también comienza con la segunda pierna en flexión. Fíjate que la pierna no está abajo, sino está al ancho de cadera. Abdomen bien adentro y el otro brazo descansa por el frente. Buscando esa alineación, tomo aire, exhalando extiendo, inspirando vuelvo. Vamos a extender aproximadamente a unos 45 grados. Exhalo extiendo, ajustando mi centro. Dos más. 10 repeticiones, solamente te muestro 5. Ese sería el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Inspiro, paso al frente, exhalando, ajusto y extiendo. Acá sí nos vamos a venir cerca de la línea del cuerpo. 2. Inspiro.
3. Inspiro. Exhalo, contraigo abdomen, glúteos. 4. 5. Muy bien. Vamos a combinarlos a los dos. Inspiro, flexiono. Exhalo, extiendo. Inspiro, paso al frente. Cierro. Muy bien. Acordate de los principios, ¿sí? Control, concentración, centralización, respiración, fluidez y precisión. Todo interactuando. Muy bien. Vamos al siguiente. Círculos pequeños, 45 grados. Inspiro y exhalo. Inspiro, exhalo. Última vez. Ya vas a ir sintiendo el glúteo. Vamos. Cuidado con los desbalances. Control sobre cadera. Sobre la zona alta también. Muy bien. Vamos al último. Piernas en extensión. Inspiro, bajo. Exhalo, subo. Cuidado con hombros. No dejar caer el tronco hacia atrás. Y aflojamos. Podés relajar la pierna por el frente. Dejar que elongue toda la zona de glúteo. Si querés relajar. Muy bien. ¿Listos para cambiar de lado? ¿Vamos? Muy bien. Vamos al otro lado. Buscamos colocarnos y alinearnos. ¿Está bien? Hombros, cadera, la pierna de abajo, el brazo de adelante. Se coloca, ancho de cadera. Abdomen adentro, tomas aire y exhalando. Extiendo, inspirando, vuelvo. Anda buscando concentrarte, sentir tu cuerpo. Sentir respiración, controlas alineación, controlas la tensión. Una vez más, puedes seguir de 8 a 10, acordate cuando vuelvas a entrenar solito. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Cuidamos de no tirar la cadera hacia atrás, cuidamos que la pierna no caiga de la línea de la cadera. Estamos con tiempo, así que dame una más. Bien, vamos a combinar. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Inspiro dos. Vamos con el tercero. Extiendo, paso al frente, cierro, flexión. Cuatro, al frente. Cierro. ¿Te animas dos más? Acuérdate de los principios. Escribilos, tenelos cerca y anda repasándolos. Muy bien. Vamos con los circulitos. Chequeas posición y voy. 5, 4, 3, 2, las dos fases de la respiración en cada círculo. Así que eso también tenés que controlar en cuanto a la velocidad del movimiento. Muy bien. Vamos con el último. Extendés las piernas y voy. Soltando el aire. Cuidando la posición. Y afloja. Relajas al frente. Algo a tener en cuenta.
si te resulta muy intenso no parar entre ejercicio y ejercicio, lo podés ir haciendo cada dos variantes. Entonces haces 8 a 10 repeticiones de uno, una opción es que pares ahí, otra opción es que avances al siguiente, recién pares ahí, y otra opción es que hagas las 8 a 10 repeticiones de cada uno de los ejercicios y recién descanses al final. Muy bien, en la clase, la rutina pasada, te había comentado que hay ejercicios que involucran mucho la zona alta y que hay que tener un cuidado especial. Estos ejercicios que vamos a ver ahora, que son las navajas, es el caso, así que hay que tener mucho cuidado con todo lo que es la zona cervical. Te voy a recomendar que lleves levemente tu mentón hacia el pecho y que siempre consideres tener los hombros lejos de las orejas. ¿Sí? Vamos a acostarnos entonces y vamos a comenzar con la preparación de la navaja. Los brazos van a comenzar arriba, extendidos hacia el techo, los hombros lejos de las orejas, el abdomen adentro y los pies bien apoyados en el suelo. Vas a tomar aire y exhalando solamente intento elevarme. Inspirando, bajo. Exhalando, subo. Inspirando, bajo. Vamos a realizar 3 más de este. Exhalando, subo. Inspirando, bajo. Fíjate lo que te decía de los hombros. Siempre lejos de las orejas. Y aflojamos. Muy bien, esa sería la preparación de la navaja. Vamos ahora con la navaja a una pierna. Esa pierna, parte extendida, paralela al suelo, los brazos arriba, suelto el aire al subir. Suelto el aire al subir, inspiro bajo. Última vez. Muy bien, vamos a cambiar de pierna. Posición y voy. Suelto el aire y subo. Inspiro bajo, la pierna, acordate que maneja su tensión interna. Bien extendida, si puedo hasta puntas de pies, lo hago. Última vez. Muy bien. Y vamos al desafío mayor. La navaja con las dos piernas. Partís de la posición, brazos arriba. Vamos a buscar, a medida que voy soltando el aire, bajar los brazos y extender ambas piernas a 45 grados. Ahí vamos a sostener 3 segundos y vamos a volver a bajar. Tomo aire, dale que podés. Exhalando, subo. Inspirando, bajo. Vamos. Suelto el aire. Inspiro, bajo. Dale. En algunos nos podremos quedar un poquitito más, en otros menos, no importa. Último. ¡Excelente! Buen desafío. Llevas las rodillas al pecho. Y aflojo. Muy bien, vamos a comenzar a elongar. Vas a llevar un brazo al frente, aleja el hombro de la oreja, sostenemos por lo menos 15 segundos. Tu respiración fluye, cambias. Muy bien. Vamos a flexionar una pierna, vamos a dejar caer el peso del cuerpo hacia ahí, vamos a sentir que elonga
la parte interna, me quedo. Extendes rodilla, bajas hacia esa pierna. Quédate. Vamos a cambiar, sostené. Por ahí te lo muestro medio rápido a los ejercicios, vos tomate el tiempo. Acá necesitas sentir que el músculo elonga. Estamos y aguantar un poquito el estiramiento. Vamos hacia la pierna, me quedo, relajamos los hombros. Vamos al centro, si llegamos apoyamos nuestras manos, inspirando flexiono, soltando el aire extiendo y me quedo. Relajo. Vos seguís sosteniendo. Vamos a flexionar las dos rodillas. Vamos a juntar un poquito las piernas, ancho de cadera, soltando el aire, extiende solo una rodilla. Me quedo, siento que elonga la parte posterior de esa pierna extendida. Busco quedarme, mantengo. Vamos a cambiar, esa pierna lentamente se flexiona, se extiende la otra y mantengo. Vamos a flexionar las dos y soltando el aire se extienden las dos. Quédate ahí 10, 9, 8, 7, 6, 5. Lentamente vas a ir pasando el peso del cuerpo hacia las puntas de los pies y luego hacia los talones. Vamos de vuelta. Me quedo. Flexiona las dos rodillas, manos sobre muslos, redondito subís, vértebra por vértebra, cabeza al frente, presiono. Muy bien. Si querés, sostenés el equilibrio y si no, te apoyás en algo. Llevamos talón a la cola y mantenés. Cambio. Tengo poco equilibrio acá en esta base. Sostenés. Y aflojamos, tomas aire, estiro bien hacia arriba y aflojo. Listo. Ha sido un placer entrenar juntos, ha sido un gusto. Y no pongas de excusa que no tenés un espacio para entrenar. Tal vez no sea un césped, pero puede ser tu cocina, puede ser la habitación que destines un lugar, puede ser el comedor. Lo que tengas a mano, pero separa un espacio para vos, separa un tiempo para entrenar y acordate que al hacerlo te estás cuidando vos y estás cuidando a las personas que más querés. Así que no dejes de entrenar en la casa, ¿sí? Nos vemos en la próxima, que estés muy bien.